Quiero aprovechar estos minutos para decir que Izquierda Independiente desea éxito al nuevo Gobierno de la Nación. Deseamos que este Gobierno pueda hacer las políticas de cohesión social que necesita España. Confiamos en que se pueda mejorar la vida de la gente, que se acabe con la desigualdad y la pobreza que sufren muchas personas y muchas familias. Y para avanzar en cohesión social es necesaria una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen, es decir, las grandes fortunas y las grandes empresas, que ahora prácticamente no pagan nada. Y a cambio se proporcione ayuda a aquellos sectores económicos que la necesitan, los autónomos y las pequeñas empresas. Esperamos que se mejoren las condiciones laborales de los y las trabajadoras, que se elimine la precariedad, también la de los empleados públicos, la pobreza laboral, y por eso es importante mejorar el salario mínimo, tal y como se ha anunciado, y que se derogue también la reforma laboral, que está produciendo situaciones tan vergonzantes como que a una persona se le despida por estar enfermo, que se facilite el derecho constitucional a la vivienda poniendo freno a la especulación y a la acaparación de viviendas por parte de los fondos buitre, que produce que el alquiler sea inaccesible para las y los jóvenes y también para los que son o ya somos menos jóvenes. Deseamos que este Gobierno tenga éxito para avanzar en derechos de igualdad de género y diversidad sexual, que potencie la educación y la sanidad pública como forma de desarrollo social para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia o su situación social. A este Gobierno le pedimos que haga realidad las mejoras que SANS necesita, la extensión del cercanías a Dehesa Vieja, el bus vao en la 1 o la eliminación de peajes, pero también que nuestros jóvenes no tengan que marchar fuera para ganarse la vida, que los mayores tengan unas pensiones dignas con aumento de las pensiones mínimas y su blindaje en la Constitución como compromiso básico para cualquier Gobierno, que los emigrantes que conviven en nuestro país tengan los derechos que como personas se merecen. Estamos deseando que se avance en el diálogo y el entendimiento que evite la confrontación territorial con respeto absoluto a las diferencias políticas, culturales o idiomáticas que cada uno tenga, garantizando que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios, deberes y derechos independientemente de su lugar de residencia. Que se avance en una separación real de poderes y, sobre todo, avanzar en políticas medioambientales y de transición ecológica que permita mejorar nuestro país y la vida de su gente con el objetivo de dejar una España mejor a las generaciones futuras. Muchas gracias y mucho éxito al Partido Socialista y a Podemos en el Gobierno de la Nación.